Hola, mis hermanos cubanos y mis hermanos de Latinoamérica y mis hermanos de Latam y del proyecto Pero de Jesús en Misiones. Esto es la guerra, nos vamos de misión y quizás sea la última vez que nos vemos o no. Pero esto tiene que servir para que todas esas asociaciones comunistas que hay en el mundo sepan que las vamos a destruir. Que no importa las personas que quedemos, si queda una, nuestro mundo tiene algún chance. No puedo decir mucho más. No nos veremos en un tiempo, quizás días, quizás meses, quizás nunca, nunca se sabe. En cualquier caso, patria y vida, y nos vemos pronto. Sasha Borrego es una cubana radicada en Manchester, en Reino Unido, que hace meses trabaja como paramédico y corresponsal en la guerra de Ucrania. Borrego ha estado muy cerca de la línea del fuego, grabando imágenes desoladoras, fortísimas, que han estado dando la vuelta al mundo en diferentes medios. A pesar del peligro que supone estar tan cerca de los enfrentamientos armados, Sasha no deja de trabajar en apoyo a la parte ucraniana. Cuando no está reportando, está entrenando a los soldados ucranianos para que se puedan atender ellos mismos ante una lesión o una herida provocadas en el combate. Sasha considera que los cubanos que han sido contratados por el ejército ruso para combatir en Ucrania son mercenarios cómplices del Kremlin. Borrego llama a los medios de comunicación a ser muy cautelosos con la información que se pueda publicar de estos cubanos y de la guerra en general para no caer en fake news. Hola, bienvenidos a Diario de Cuba. En España son las 5, es las 5 de la tarde, en Ucrania una hora más. Conectamos con Borrego, ya estuvimos hablando de lo que ella hace en Ucrania, es enfermera, es corresponsal de guerra y conectamos con ella, está en Odessa. Tuvimos pequeños problemas de conexión porque, bueno, se fue la luz, se andaban sin agua, todo este tema que, por supuesto, son el día a día de un país en guerra. Sasha, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Wendy, para ti, ¿verdad? En España, no sé en qué parte de España, sabes que yo soy española y adoro nuestra tierra como siempre, ¿no? Nuestra tierra de adopción, por así decirlo. Así que, bueno, dentro de lo que cabe, como he dicho, estoy aquí con 5 voluntarios, no tenemos agua, así que haciendo un poquito lo que podemos, porque, bueno, son cosas que ocurren en situaciones como esta. Quiero hablar de la situación de la guerra ahora mismo en donde estás, qué se sabe en las últimas noticias y que nos cuentes cómo es tu día a día, cuál es tu trabajo. Sí, bueno, yo en primer lugar, yo soy corresponsal de guerra. Yo llevo aquí desde el año pasado, estuve cumpliendo aquí 8 meses el año pasado, luego por unas situaciones médicas tuve que salir, bueno, un voluntario de los que resultó herido, fui evacuada a Moldavia y tuvimos que, esa imagen es de Kiev reciente, esta no es del año pasado, aunque han puesto un poco de cada lado. Entonces, este año yo en mis vacaciones, esto es importante que la gente lo sepa, yo soy corresponsal de guerra de mi medio, archipiélago MCR, MCR por Manchester, que no tiene que ver nada con archipiélago, sé que muchas personas ya lo saben, pero bueno, siempre hay que puntualizarlo. En mi tiempo de vacaciones, en Inglaterra, yo vengo a Ucrania porque creo que considero, primero, que tengo la posibilidad de haber sido acreditada, ya me llaman veterana por ser la segunda vez, y entonces creo que también es una manera de informar a nuestro pueblo de Cuba, de la situación que ocurre aquí, sin, bueno, mi manera de hacer periodismo, aparte de que yo estoy estudiando todavía la carrera, es considero hacerlo un poco más diáfano, que ellos logren entender realmente la situación. A veces me ven ustedes en la playa, a veces me ven en muchas... Porque aquí hay guerra, ciertamente, y no es una situación normal. Pero también hay cotidianidad total y normal. Las cosas funcionan normales. A mí me parece increíble. Muchas veces he estado reportando aquí en Odessa, destruyeron un supermercado y al día siguiente ya estaba funcionando. No el supermercado porque quedó totalmente destruido, pero al lado todas las cosas que quedaban... las donaron y la gente iba a buscar, porque hay muchos gatos abandonados, muchos perritos, la comida esa se recuperó, los bomberos no intentaron, había que ver, porque además la tubería de los bomberos era increíblemente, con salideros, igual que Cuba, no piensen ustedes que aquí hay demasiados recursos, están bastante limitados, aunque la gente no lo crea, y sin embargo los bomberos, para salvar parte de esa comida para los animales, para que no se perdiera, hicieron... La gente misma intentaba
a veces en peligro de su vida y tal, intentar salvar la comida de los animales, porque ya que eso no se podía ya vender, comercializar, por lo menos que sirviera una segunda vez, y eso realmente a mí es de las cosas que más me impactan. Pero debo decir que a pesar de que Odessa es una ciudad que en estos momentos no hay grandes combates, hay, bueno, estos cortes de agua, algún misil, lamentablemente a veces con fallecidos. Es una ciudad que funciona en estos momentos normal. ¿Qué ocurre aquí? Odessa es el único puerto que todavía mantienen los ucranianos. Este puerto es vital porque el sistema antiaéreo que defiende Kiev se encuentra en Odessa. Es decir, si cae Odessa, no significa que puede caer el gobierno de Zelensky, por lo que yo tengo entendido en nuestras reuniones. Pero obviamente sí que sería muy complicado. Yo no sé si ustedes están al tanto en estos momentos y quería actualizar también a la población cubana de un poco de periodismo internacional. En estos momentos hay una grave confrontación entre el grano ucraniano y algunos países insolidarios de la Unión Europea. Y yo debo decir en ese sentido que me siento realmente en shock. Yo comprendo que Polonia tiene que reservar, preservar su propio factor campesinado, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero vetar el grano ucraniano con la situación tan difícil que están teniendo los ucranianos, porque una cosa es los paquetes de ayudas militares, que la gente cree que es que viene aquí el dinero y no es que venga dinero propiamente aquí, sin los paquetes militares de ayuda, que voy a decir, ha dado más Latvia que España, que tiene una mejor situación económica. Sin esos paquetes de ayuda, el gobierno de Kiev no funcionaría. Y hay cosas fundamentales que tienen que funcionar. Por ejemplo, los hospitales. Los hospitales, los médicos no cobran hace meses en muchos lugares. Lo aceptan, es parte de la guerra, ¿no? Los que se han quedado, los que no han muerto, porque han muerto muchos médicos y tal, y los voluntarios. Y gran parte de nuestro equipamiento médico lo pagan los propios ucranianos en la calle. A mí, mi equipo médico, lo donan instituciones caritativas y tal, porque nosotros, yo lo digo bien claro, la gente no crea que aquí los millones caen. De verdad que no. Eso no significa que la ciudad esté arruinada o no. Yo paradójicamente veo que los ucranianos tienen una fortaleza y las ucranianas me parecen increíblemente bellas, que a pesar de la guerra, el glamour que tienen, desde la más normalita a la más tal, es increíble. Pero ellas también dicen que eso es una forma de decirle a los rusos, poco, que se jodan, que no les quiten la esperanza. Y los jóvenes aquí, yo tengo la oportunidad a veces de conversar con ellos, y lamentablemente muchos jóvenes no entienden la guerra, son en contra de la guerra, no tienen opción a decir que no en este momento, eso es cierto. Es decir, los jóvenes entre 18 y 65 años están obligados a quedarse por la ley marcial. Pero quiero dejar bien claro, porque he oído en muchos sitios, que tienen que ponerse en la perspectiva de un joven que oía rock y que un buen día le están diciendo que usted tiene que coger y empuñar un arma, según su convicción, a lo mejor no quiera, y no tienes opción. Eso es lo que ocurre aquí. Y yo tengo que entrenar a ese joven cuando yo tengo tiempo, porque yo realmente ahora he hecho dos o tres veces alguna cosa de paramédico, pero realmente me he centrado más en el periodismo porque tengo menos tiempo, tengo 2 meses nada más y me voy ya al 30, entonces me he centrado más en cuestiones de la guerra. Pero cuando tú entrenas a un joven que entra en pánico, que cuando va al frente después de 5 o 6 días, ahora es un poquito más profesional, pero al principio de la guerra eran 5 días un campesino de un pueblo de tal, porque la gente habla de que la guerra empezó en 2022. No, la guerra empezó en el 2004, en el 2014, ellos ya estaban preparados de la guerra de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que Europa les vio las orejitas al lobo ahora, cuando los rusos estuvieron al lado, cerca de, al lado de Polonia. Cuando ahora tiran misiles al lado de la OTAN. En Bulgaria han tirado a misiles la semana pasada a 1 kilómetro de una frontera de la OTAN. Se supone que no deben pasar los 5 kilómetros para activar el Tratado 5 de la OTAN. Y sin embargo, Bulgaria y todo el mundo está, y vuelvo a decir lo mismo del grano. Ayer vimos en la ONU que Zelensky habló de la insolidaridad de ciertos países o causó cierto malestar. Yo entiendo a Zelensky, no defiendo a Zelensky, que quede claro. Zelensky al final es el presidente que le ha tocado en un momento, un payaso, un artista, le ha tocado ser militar y ha tenido que aprender en base de errores. Y a veces comete chapuzadas terribles.
pero lo que están haciendo con el boicot de Ucrania me parece injusto. Considero que si tenemos, que si en Europa, si Estados Unidos, si los contribuyentes norteamericanos, porque el gobierno de ningún país produce nada, son los ciudadanos a través de sus impuestos que pagan a ese gobierno central, y ese gobierno dispone paquetes, pero son los ciudadanos los que pagan, no pagan nadie. Hacen un esfuerzo, y hasta la misma propia Unión Europea le ha dicho a estos países, por favor, dejen ese egoísmo y ese proteccionismo, porque no es una situación normal, no es una situación de Ucrania no tiene grandes industrias en estos momentos. Las industrias están paralizadas por la guerra, todo está enfocado en la guerra. Lo único que todavía queda funcionando es el grano. Y ustedes saben que el 20%, del 20 al 25% de la tierra ucraniana en este momento está en poder de los rusos. Nosotros aquí estamos a 10 kilómetros en línea de costa frente a las costas del Mar Negro, rodeado de misiles, de barcos rusos. Lo que pasa es que no tienen misiles en estos momentos y por eso la contraofensiva en lo que es Odessa de momento se ha tranquilizado. Pero eso no significa que sea una situación normal. No lo es para nada. Por lo menos quise darte así un poquito una perspectiva de lo que está ocurriendo realmente en estos momentos en Odessa y en Ucrania. Así que quedo a tu disposición. Quiero hablar también, por supuesto, de lo más duro que te ha tocado cubrir en estos meses que has estado en Ucrania, pero antes preguntarte qué es lo que sabes de estos cubanos que han sido, están en Ucrania, pero luchando por el ejército ruso, o sea, han sido contratados por el ejército ruso para ir a Ucrania, territorio ucraniano. No sé si tienes alguna información sobre esto. Sí. Bueno, vamos a dar dos pinceladas. Me tomé nota en este sentido, aquí sí me tomé nota para dejarlo bien claro. De momento, en este momento aquí, que yo sepa, no hay ningún mercenario que se haya encontrado que sea de nacionalidad cubana que haya venido en este paquete. Si hay cubanos que están en Rusia, tienen ya la nacionalidad rusa, vivieron mucho tiempo allá en Rusia, y si hay militares cubanos que están en el ejército ruso porque ya llevaban 20 años allá. De que hay un coronel cubano, pero que no tiene nada que ver con Cuba, bueno, pues de la Unión Soviética y tal. Ahora, del caso que estamos hablando, al menos en este momento, y eso hay que dejarlo bien claro, no se ha capturado todavía ningún mercenario cubano. Y hay que dividirlo en dos. El caso de estos dos jóvenes que ha hecho que el gobierno de la dictadura cubana haya tenido que pronunciarse, y otra cosa es, todos esos cubanos que ya me han amenazado en redes y todo, yo encantada con ellos, que saben perfectamente a lo que vienen, que en la entrevista que le hice yo a Olga, una ucraniana que vive en Odessa, que vivió en Pinar del Río, ella lo dejaba bien claro, ustedes los que vienen a matar aquí son abuelas y niños, y lo explicó bien claro. Yo con esos mercenarios no tengo consideración ninguna. El gobierno ucraniano les hizo una oferta a través de mí, en mi comunicado. Yo se los hice, y mira, fíjate tú, para que ustedes vean, y esto nunca lo he logrado entender, cuando yo hago el comunicado hace 5 días oficial, aquí, de los cubanos de aquí, de los europeos, el gobierno ucraniano no me lo permitió. El gobierno ucraniano no me lo permitió, pero como soy corresponsal de guerra, no podían impedirme entrar al centro de prensa. Me quitaron el internet, pero fueron muy valientes todos los cámaras que estaban dentro del internet, y a través todas estas webs que podemos comunicarnos con el mundo, yo pude dar el comunicado, porque no podían. Así que ustedes pueden entender cuál es la fuerza diplomática. Cuando ustedes ayer han visto que Zelensky, sabiendo perfectamente, y lo sé perfectamente que Zelensky sabe del caso, porque yo hablo con uno de los secretarios de Zelensky, cuando tengo alguna duda, tal, conoce perfectamente, y sin embargo, el presidente Zelensky no mencionó nada de Cuba. No mencionó nada de Cuba y es plenamente consciente, y aquí están seriamente preocupados en esa situación. Lo que puedo decir es que todos estos mercenarios son conscientes perfectamente que si vienen aquí y si están aquí, yo sé que hay unos cuantos que se presume que están en Melitopol, según me ha dicho un agente del SBU, que han venido a cavar trincheras, como han dicho los muchachos y todo eso, y están allí. Pero ellos saben perfectamente lo que es un combate cuerpo a cuerpo. Y los ucranianos no les van a perdonar. Pero les voy a hacer una advertencia más. Los americanos, y sé que esto va a sonar muy duro, quieren tener su propio Che Guevara. ¿Sabes lo que me dicen? Queremos la cabeza de uno de esos cubanos para revivir lo que hicieron en el año 67 con el Che Guevara. Que tengan bien claro
que los americanos que están aquí son combatientes con amplia experiencia militar, voluntarios, que no tienen restricciones en combate, más allá de cumplir con las reglas del ejército ucraniano, pero que en un cuerpo a cuerpo es su vida o tu vida. Y por lo tanto no van a tener conmiseración, sea que tenga 18, sea hijo de tigre, nieto de tigre, primo de tigre, van a tirarle con todo. Y tienen experiencia. Así que les recomiendo a estos personajes que están actuando estúpidamente, que están avergonzando a Cuba, la Cuba que no tiene nada que ver, porque voy a dejarlo bien claro, los ucranianos siempre lo que me dicen es: sabemos que no todo el mundo en Cuba piensa de esa manera. Sabemos que hay una parte que sí, pero también sabemos que el pueblo cubano no. Y la gran mayoría, ustedes me han visto jugando dominó aquí, yo no hablo ucraniano, y sin embargo yo juego dominó aquí, y ellos me dicen: yo estuve en Santiago de Cuba, yo estuve en Matanza, yo estuve en no sé dónde, estuve en la Unión Soviética. Hablan de un amor profundo por Cuba. De un amor profundo por Cuba. Entonces, que los cubanos sepan perfectamente que aquí no hay nazis, yo no los he visto. Y ojo, puede que haya alguno, yo no lo he visto. Yo de hecho voy a ir en 2 días a una comunidad judía, porque un cubano me pidió que quería informarse acerca de las comunidades judías que tanto dice Putin, que aquí están perseguidas y tal. Ese cubano, quiero que sepas que en dos o tres días me voy a ir allí por ti, a esa comunidad tan importante que es la segunda. Yo no lo sabía hasta que me informó ese cubano, fíjense cómo es desde Cuba. Me llamo y dice: Sacha, quiero que si puedes, puedas ir a Uman para que veas la tradición tan grande de los judíos yacidísticos. Esto, yo no sabía nada de esto, y voy a ir por él allí, porque creo que también, además me dijo, porque sería bueno que también vieran cómo los judíos aquí son cuidados, cómo tienen sus propias fiestas y cómo aquí no funciona. Y es cierto, miles este año, en 2023, y ahora que me estoy empapando, miles de judíos han venido pagando el triple porque tienen que ir por Moldavia, porque no hay vuelos directos y tal, pero han venido porque han dicho, porque es nuestra tradición. Venimos a Uman a ver al rabino que está enterrado ahí desde el siglo XIX y que hizo profecías y todo esto, y la ciudad completa de Uman se ha paralizado, está 4 horas de aquí, y yo esto no lo sabía, y estas historias me encantan porque me hablan de una perspectiva. Este cubano que no quiere ser mencionado porque la dictadura cubana puede tomar contra la comunidad judía en Cuba, tan perseguida y tan antijudía como es el sistema cubano, contra ellos, pero me dio una perspectiva, y estas cosas también te maravillan, de que yo no tendría la oportunidad, si no estoy aquí, de conocer a un cubano que me ha visto en las redes y que le ha interesado la guerra, pero también quería saber de su comunidad, que él como cubano judío converso en Cuba, quería saber de los judíos, que y me dijo, para que desmientas las mentiras de Vladimir Putin, porque yo creía en Vladimir Putin. Y sin embargo, cuando yo he visto esto, que él ha dicho que los nazis, que todo esto, y yo veo que en Uman y toda nuestra población judía se ha reunido este año en 2023 aquí con el miedo de la bomba. Quiero que sepan además que los judíos en Ucrania tienen un visado especial sin restricciones, y esto hasta ahora yo no lo sabía. Tienen algo especial para ellos, que aunque tengan problemas con Israel como país, los judíos pueden entrar a este país, porque además Zelensky es judío. Uh-huh. Y esas son las cosas que también te hablan de cosas que nosotros no sabemos, que los cubanos de Cuba nos ven y también se preocupan por otras cosas más importantes que no solamente mercenarios. Es cierto, yo se lo digo a estos mercenarios. Ustedes saben perfectamente que ustedes lo que pretenden es intentar cruzar fronteras para llegar a Europa. Yo no tengo la menor duda, porque yo he trabajado en esto miles de casos el año pasado. Fue tanto que ya hubo un momento en que el gobierno ucraniano me dijo: Sacha, para ya de llevarte cubanos para la frontera, porque ya yo los llevaba en mi carro, porque hubo un momento que tuve hasta 30 cubanos presos aquí que cruzaban, no le importaba la bomba, porque tantas malas cosas en Cuba que no les importa nada. Yo lo sé, pero eso no tiene que ver. Hay muchos de ustedes que están ayudando a los rusos, y el gobierno ucraniano ha sido bien claro: ustedes quieren cruzar Europa, perfecto, saboteen cosas rusas, gánense ese derecho, y el gobierno ucraniano los va a meter en el programa de desertores, y bueno, ustedes van a poder luego, si logran conseguir entrar en Europa, Ucrania no se va a oponer. No es un reglamento oficial, obviamente Ucrania tiene este programa, y me lo han dicho, si ellos sabotean y demuestran que sabotean las cosas de las armas de los rusos, ya que están cavando trincheras, allí hay armamento, pues las trincheras se guardan, el armamento pesado y todo eso. El gobierno ucraniano tiene un programa para desertores rusos,
que si sabotean y demuestran que han operado con el gobierno ucraniano, porque esto es una guerra no convencional donde los rusos, cuando no tienen, y pasó en Chernobyl, y lo he visto yo, y esto me impactó, me preguntaste de una de las cosas que me impactó, pues mira, en Chernobyl, cuando entraron los rusos el año pasado, Chernobyl al principio tuvo muy poca resistencia, pero luego los ucranianos dieron mucha resistencia en la central nuclear de Chernobyl, de que todo el mundo sabe. Y hubo un momento en que el agua, paró los tanques rusos, no tenían gasolina, no tenían nada, los ucranianos ya habían vaciado toda esa área de gasolina, de petróleo, todo esto, y no tenían, habían logrado cortarla con el... ¿Ustedes saben lo que hicieron los rusos? Cogieron el aceite de los tanques y se lo tiraban a jóvenes en trincheras para hacerles unas quemaduras que tienen el cuerpo de por vida. Aquí se ha abierto recientemente, gracias a ayuda de los Estados Unidos, siempre tan solidario el gobierno de los Estados Unidos, por mucho que digan que yo soy proamericana o todo eso, pero hay que ver que es verdad. Se ha abierto con médicos profesionales de muchos países un centro de rehabilitación, porque aquí hay miles, por no decir millones, porque no tengo las cifras exactas, de personas que han perdido miembros. Yo misma he tenido muchas veces que ver cómo hay que hacer, porque te han herido de bala, te tienes que poner un torniquete, el torniquete, si tienes más de 2 horas, ya el riego sanguíneo es muy complicado, es realmente muy complicado, y tienen que esperar 6, 7 horas, 8 horas, y lamentablemente cuando llegan a los hospitales, pues tienen que perder el miembro. Eso ocurre muchísimo. Así que son mercenarios, que sepan que lo que ustedes vienen a hacer aquí es a matar personas que no quieren ni siquiera estar en la guerra y que no tienen opción y que tienen miedo. No lo demuestran, pero tienen miedo. Yo tengo miedo también. No, por supuesto, y estás, o sea, yo considero que estás haciendo un trabajo bueno, ¿no? Estás dando visibilidad y hablando de temas que obviamente en la prensa oficialista cubana no se va a hablar, ¿no? Das luz sobre temas importantes. ¿Qué pasaría según las leyes ucranianas si capturaran a un cubano luchando por Rusia en Ucrania? Ok, primero que todo voy a dejar bien claro, aquí no hay pena de muerte. Okay. Aquí no hay pena de muerte. Bien, lo que me ha dicho el gobierno ucraniano a través de sus responsables es que no se les aplicaría pena de muerte porque no lo están aplicando en estos momentos a ningún ruso que ha sido capturado en combate. Bien, el estado de guerra en Ucrania contempla la pena capital. Ahora en estos momentos no se aplica, pero está contemplada. Que lo hagan o que no lo hagan dependerá mucho de en qué oblast te encuentres. Acuérdense que en un estado de guerra está el estado central, pero los oblast, Odessa tiene su oblast, es como su provincia, cada una, y tienen sus leyes militares, y por lo tanto pueden tomar un consejo de guerra en dependencia de lo que sea y te pueden fusilar. Y por supuesto, si estás en el campo de batalla, te pueden matar. Tan sencillo como que ahí es totalmente válido si caes en combate. Una cosa es, una vez caído en combate, yo lo he visto, nadie me lo ha contado, los ucranianos encuentran un ruso herido y si tienen recursos, les salvan. Y esto es importante. No es que los ucranianos estén violando la Convención de Ginebra. Es que yo tengo en mi maleta para 5 personas y yo no voy a coger mis 5 recursos si los necesito, los 5, para salvar a un enemigo que ha venido a matar. ¿Que eso viola principios éticos? Puede que sí, puede que no. A mí el Consejo de Georgias de Barcelona no me ha, hasta el momento no me ha dicho nada al respecto. Yo no cojo y intento no salvar una vida. Pero mis recursos son para los ucranianos porque están desangrándose cada día, miles mueren. Y eso de que Ucrania está ganando, bueno, entre comillas. Pero si sigue la inequidad de Europa, Ucrania va a perder. Y si pierde Ucrania, perdemos todos. Que no se acuerden, que no se olviden que la bota rusa ya la tuvimos en Cuba. La tenemos en Cuba. Pero que en Europa no están preparados para una guerra. Los ucranianos son fuertes porque vienen de la Unión Soviética. Pero en Cuba, todos los muchachitos estos no van a coger un fusil en su vida, se van a cagar allí directamente. Entonces, por lo tanto, hay que ayudar a este país. No, es la entrada también. Ahora, pues lo que decías, la guerra, los conflictos comenzaron antes, pero ahora, bueno, hace un año, un poco más de un año, es que Europa ha tomado cartas en el asunto por la cercanía con la OTAN, sus fronteras, etcétera. La posición de Cuba, quiero hablar de la posición de Cuba. Tú misma decías que el pueblo, sí,
no ser el peor ucraniano. Me imagino que también las autoridades, los políticos reconocen que no es lo mismo gobierno que pueblo, que por supuesto el pueblo cubano no piensa y no se debe ver representado por la posición que ha tomado el gobierno de, por ejemplo, no apoyar ninguna de las resoluciones de la ONU condenando la agresión de Rusia a Ucrania. Además, ha apoyado a Rusia en la propaganda, en los medios oficialistas cubanos, también en los cauces diplomáticos y ahora, según se piensa también a través de esta red de contrataciones de cubanos, ¿no? No, no, pero no solamente red de contratación, Wendy, y esto es un hecho probado. En estos momentos hay 100 avispas negras en el Loyeu, espera, déjame buscarlo aquí para decirlo perfectamente como es, para que luego no digan que es que en el Loyeu State Pedagogical College, el Loyeu es un pueblo que está en Gómel, en Bielorrusia, muy cerca de la frontera ucraniana. Y estos 100 avispas negras están estudiando dialecto ucraniano. En esa escuela se estudia tártaro, ucraniano que habla un 2%. ¿Qué vienen a hacer estos 100 avispas negras? Que quien me dio la información fue ciudadanos cubanos que viven cerca de esos pueblos. Me han dicho, ahí hay cubanos. Y por eso fue que empezamos a investigar y lo comprobamos. Y por eso fue que yo pude hacer ese comunicado a pesar de las presiones. El gobierno ucraniano sabe perfectamente que los cubanos quieren emigrar a cualquier cosa, porque aquí no es nuevo la situación de la migración cubana, no es nueva, aquí es común como en Estados Unidos. Probablemente Ucrania ha recibido miles de cubanos a lo largo de muchos años, porque Rusia no exige visado, como ustedes saben, y vienen cruzando fronteras, ahora Serbia cortó, y eso lo saben todos. Ahora bien, la posición que a mí me han dicho es, cubanos que atrapemos en eso, va al Consejo de Guerra y se enfrenta a la pena de prisión perpetua. Y aquí las cárceles no son fáciles. Aquí las cárceles no son fáciles. De hecho, hoy sancionaron a un muchacho que le dio una posición a un primo en Rusia, a un muchacho de aquí que estaba en una trinchera, escribió, le dio la posición y los rusos bombardearon ese sitio y fue condenado hoy a 15 años. No lo hizo con intención o lo hizo con intención, no se sabe, pero tiene 15 años. Porque aquí hay reglas de guerra. No se puede coger y publicar los periodistas, que ustedes me preguntan, bueno, es que no te vemos a ti en las trincheras, ¿no? Es que aquí no es que tú vas a la trinchera así como tú ves en las películas de Rambo. Aquí hay unas restricciones, tú tienes que ir con un traductor, tú tienes que ir con un mando militar, porque pueden haber confusiones. Cuando yo voy como paramédico, saben que yo soy militar. Pero cuando yo voy como periodista, no, no lo saben. Entonces hay unas reglas, yo tengo una acreditación que me pueden quitar si violo reglas. Yo tengo el beneficio de que yo no tengo que hacer el curfew por la noche. Aquí a las 12 de la noche, toda la ciudad tiene que estar, son las personas autorizadas, militares o periodistas, que pueden perfectamente estar en la calle si ocurre un combate o cualquier cosa. Yo tengo mi carro, que me lo prestó un cubano, que lo sepan bien claro, para que no digan luego que los cubanos nos ayudamos. Un cubano aquí, Sacha, no te puedes mover así por la calle. Toma el carro de mi hijo que está preso. Y preso prisionero de los rusos, ¿eh? Para que sepan bien, aunque no pueda hablar de la historia, yo siempre voy a remarcar para ver si algún político sigue preocupándose de estos dos cubanos que son prisioneros de Asobal y que nunca me voy a olvidar de ellos. Entonces, la posición de los ucranianos es clara. Mercenario, o sea, de Cuba, de cualquier lugar que vaya a luchar en las huestes rusas y caiga, probablemente, o pena capital, que no se está aplicando en estos momentos, o prisión perpetua o lo que condenen. Aquí hay democracia. Es un país libre. Yo creo que he hablado con muchos periodistas de guerra y lo que sí que me han dicho siempre es que este ha sido el país más facilitador a la prensa internacional en todos los conflictos bélicos que han participado. Y he conocido a unos cuantos del país, del mundo, y me han dicho, aquí tenemos centro de prensa. Nosotros en Kabul teníamos que estar abajo de un árbol así con un teletipo tal para mandar un telegrama y aquí tenemos centro de prensa donde todos los días nos informan de lo que está pasando con noticias verídicas. Puede ser que haya parte de propaganda del gobierno ucraniano, pero esa es la labor del periodista de preguntarle a esa persona que tú tienes delante y luego con tus aplicaciones, con tus medios, con tu manera de hacer periodismo, averiguar si eso que te están diciendo es cierto o no. Y aquí se han denunciado violaciones por parte de los ucranianos y los ucranianos las toman en consideración porque hay un ministerio contra la corrupción. Si ocurre algo corrupto y usted quiere denunciarlo, usted lo denuncia. O sea, no es que yo esté defendiendo Ucrania, es que a mí aquí el trabajo me lo han facilitado.
Ahora yo estoy intentando ir a Kherson y me han dicho, Sasha, no te podemos autorizar a ir a Kherson. No te podemos autorizar a ir a Kherson. Yo no puedo hacer nada. Simplemente estoy esperando. Si me dicen que sí, antes del 30 voy a Kherson. Y si no, no puedo. Porque no es que tú puedes irte a hacer la foto. Aquí está prohibido hacer fotos en el momento en que está habiendo un ataque. No sé si lo sabes. Nosotros recibimos aquí a veces un mensaje que lo mandan masivo de ataque aéreo. Meta hacia abajo. Y las autoridades de todos los sitios, directamente en el Telegram que tenemos todos, te escriben. Escriben, manténgase. Eso lo hacen aquí, que no duerme. El de Odessa, el gobernador de Odessa, Oleh Kipe, ese tipo. Yo le pregunté un día, señor Oleh, ¿cuándo usted duerme? Porque usted todos los días está tuiteando, la alerta ocurre cada 5 minutos, cada 10, cada 20, cada 30. Y usted todo el momento, protéjase, en Ismail está ocurriendo. Te dicen el lugar donde está ocurriendo el ataque, váyase al sótano cuando usted tenga el refugio. Yo no voy al sótano porque a mí yo realmente tengo que estar activo, tengo que tener preparada la maleta porque tengo que salir o lo que sea y tal. Y yo tengo mi equipamiento militar de protección y eso es otra cosa que también me gustaría aprovechar esta entrevista. No todos los periodistas tienen la posibilidad de tener un chaleco y un helmet que les proteja. Hay muchos periodistas muertos porque no han tenido esa protección. Y también quiero en ese sentido que las grandes cadenas de comunicación se concienciabilicen que cuando usted paga $60 por un reportaje, usted está mandando a una persona a que muera por $60. Las grandes cadenas no tienen prácticamente periodistas aquí. Yo lo hago porque soy consciente de la importancia que tiene, porque puedo, porque tengo 2 meses de vacaciones que he trabajado en mi país y bueno, en el país donde vivo y puedo permitirme venir, pero no todos los periodistas tienen amigos, tienen un helmet, tienen este tipo de cosas y muchos de ellos han muerto. Ustedes vieron recientemente, Oleh Kiper, creo que ustedes también le hicieron a Okirach, al youtuber que estuvo con la corresponsal española que murió. Sí. Okirach, yo lo tuve aquí y ustedes vieron lo que ocurre. De esa corresponsal no quedó nada, de esa voluntaria que tenía su ONG, no se ha encontrado nada. Ni resto de ADN, ni nada. La gente me pregunta, ¿y por qué ocurre eso? Bueno, muy sencillo, porque le dio de frente a ella el misil. Fue un misil pequeño, de pequeño calibre, y no quedó nada de ella. Del otro muchacho quedó, y Okidachi me lo dijo, que estuvo, él era un fixer, y todo el mundo, y esto es lo importante de verificar. Okidachi, Oletsky, Okidachi, no estaba cuando murió la cooperante. Él era fixer. Un fixer es una persona que te sirve de traductor, que te sirve para. Yo no utilizo Fixer porque tengo carro y porque hablo inglés, pero muchos no tienen eso y entonces utilizan. Y esos mismos Fixers muchas veces hacen el trabajo de los periodistas y luego los grandes medios utilizan a eso, esa información y ese Fixer, nadie se pone a pensar en que está arriesgando su vida para dar la información por $60, por $100, por menos de eso. Sí. Que recuerden los medios de comunicación que eso también es una forma de ayudar a los rusos, no ayudando a los propios reporteros aquí, aunque no sean de tu medio, aunque tú lo hayas contratado por un determinado coño, al menos provéele de un chaleco y de un helmet, para que no le den un tiro, o por lo menos si le dan un tiro que se minimicen las fracturas que pueda tener en una bala, porque son bastante grandes y severas. Las consecuencias. No sé, no estoy segura, pero creo que a Olexis lo tuvimos aquí en Diario de Sí. Cuba. Yo creo. Sí, en un programa hablando de Ucrania, muy joven. Es increíble. Maravilloso, un politólogo que a mí me encantó. Me encantaría volver a tenerlo porque aparte de que es guapísimo, yo se lo dije, digo, oye, qué guapo era, a mí me Que se gusta. acaba de casar, ¿no? Que se acaba de casar con su novia y que fue todo un Además. espectáculo, fue como una boda en medio de la guerra, que es lo que tú decías, como que eran Exacto. anillos papas, pues una boda es una celebración del amor en medio de toda la tragedia. No, aquí todas, yo digo a veces, oye, me siento mal yo porque siempre voy yo vestida con mi camisita, con tal, con una loca por ahí que pensará que soy, y todas siempre digo, pero esto es la guerra, ustedes que están, qué sé yo. Y es verdad, son así, es su forma de ser, son muy guapas y aparte se cuidan. Pienso, ¿no? La dignidad ante toda esta tragedia. Sabemos que, bueno, que Sacha, antes de empezar, estaba ahí buscando temas de que le prestaran para poner la luz, porque se quedaron sin luz en agua. Entonces, ya la última pregunta, dos últimas preguntas que te quiero hacer, sé que tenemos el tiempo limitado, es una, Sí.
¿Cómo informarnos? Hemos caído a veces muchos medios de comunicación en fake news, en adelantarnos y publicar tal vez noticias que no son. Entonces, ¿cómo usted recomienda que deberíamos Primero informarnos? que todo, primero que todo, primero que todo, Ukrinform es la página web del gobierno ucraniano, es independiente, aunque obviamente quien la financia es el gobierno ucraniano. Ukrinform da toda la información que tienen disponible. Ahí hay una aplicación Fact Check y los periodistas de todos los medios de comunicación tienen aplicaciones para ver, in situ, porque la tengo yo, una noticia y verificarla. Cuando tenemos un solo informador de esa noticia, tenemos, por ética, tener mucho cuidado con esa información. Tenemos que, a veces es verdad que una sola persona ha visto todo y tiene esa información, pero hay que tener mucho cuidado cuando damos, porque ponemos en peligro. Cuando dieron la información de que habían capturado y pusieron ese video de una unidad que se llama la Bolivariana y vemos a ese cubano apretado, ustedes pueden poner a 79, 80 cubanos que todavía quedan por aquí, por esta zona, en mucho peligro. Porque aquí hay una guerra, hay mucho odio, la gente no sabe, todas las personas que están en los paches, en los puntos de control, no están súper entrenados. Y pueden poner en peligro la vida de un verdadero cubano, que no tiene nada que ver con eso, por estar diciendo sandeces de que han cogido, de que si son mercenarios y tal. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener responsabilidad ética. Yo sé que los medios de Miami muchos son sensacionalistas y una noticia, aunque sea, la lanzan porque eso va a vender, porque va a tener mucho rating, va a tener muchas cosas, tal. Pero ese no es mi trabajo. Ese no es mi trabajo. Yo al menos, yo soy corresponsal de guerra y estoy aprendiendo lo que significa dar una noticia que puede ser muy jugosa. Yo estoy en contacto con los dos niños, esto. Y a mí ustedes no me han visto nunca dándole una entrevista a estos niños, porque yo sé lo que hay detrás. Y es muy bonito dar una entrevista maravillosa, donde tú tienes muchos elementos y vas, ay, la maravillosa, la heroína, la héroe Sacha, la cubana, sé que detesto todo eso, por cierto. Quiero decírselo a todas estas personas, yo lo agradezco profundamente, pero yo no soy heroína. Yo no soy modesta, no soy precisamente una persona modesta, pero no soy heroína. Yo he venido porque quiero, porque puedo, porque me gusta el periodismo independiente, porque lucho contra la tiranía castrista y creo que el pueblo cubano merece tener información. Y si yo estoy aquí y hablo cubano y puedo contactar hablar con los cubanos, como ese cubano me contactó. Ah, muchos cubanos, espérate, ahora me llaman para meterse en el ejército de Sacha Borrego para luchar en contra de los rusos desde Cuba, que qué papeles tienen que hacer de Miami. Digo, pero ¿en qué momento? ¿Y ustedes han pensado que yo tengo un ejército para salvar? No, como tú hablas de los ucranianos y defiendes a los ucranianos, digo, sí, pero eso no significa en modo alguno la desesperación tan grande de emigrar, es tanta que les da igual irse a Haití, a donde sea. Da igual, con tal de conseguir una visa y lograr que alguien le pague un billete de avión, como sea. Desde Cuba a mí me han llamado, después de que di la entrevista con Juan Manuel Cao, que cómo pueden meterse en el ejército en Ucrania para luchar contra los rusos. Por favor, es una guerra. Ustedes no saben realmente lo que es una herida de bala. Y no saben realmente. Yo trabajo con dos médicos cubanos aquí, que me han enseñado, porque han aprendido de que estuvieron en Angola y tal, cómo ayudar en heridas de combate con muy poquísimos recursos. A veces no tenemos hemostáticos para parar una gran hemorragia. Y con harina de maíz y un tampón de la regla, paramos una hemorragia. Para que sepan ustedes, os pongo ejemplo, no les hablo médicamente porque si me pongo a hablarles de todo eso, la gente me dice, bueno, es que tal. No. Entonces, tengan mucha responsabilidad los cubanos que están en Cuba de no embarcarse en eso. Sabemos perfectamente que el gobierno cubano está detrás de este negocio. Nada de esto hubiera pasado si no hubiera el gobierno de la dictadura cubana estado ahí. Fíjense que hasta Díaz-Canel no menciona a Rusia, Rusia no menciona a Díaz-Canel en el comunicado del Minrex. Luego la respuesta del embajador de Cuba en Rusia dice una cosa, el Minrex dice otra, ni ellos mismos están de acuerdo en qué decir porque tienen tanto miedo y es un melón tan grande y vamos a recibir tantas sorpresas de ese negocio que están aterrados. Y esa es mi labor aquí también. Saber si puedo lograr encontrar a estos dos niños y que lleguen a Ucrania, que aquí los quieren ayudar, eso lo tengo, lo he suavizado mucho esa postura, por lo menos saber que ellos vieron o que ellos saben y que saben de esa dictadura y que gracias a cubanos hemos sabido que habían 100 avispas negras en los Yale College State estudiando dialecto ucraniano. Bien entrenados, son avispas negras, saben todos quiénes son las avispas negras en Cuba.
Y como último, quería hacer una apreciación al pueblo de Cuba, y esto es una apreciación mía, y me gustaría, si me permites, Claro. dirigirme. Miren, yo me he sentido ciudadano de Cuba. Yo sé que sería incapaz de decirle a ningún cubano lo que tiene que hacer o no. Yo no soy aquí un mantra, ni sé, pero me sentí realmente en estos días decepcionada con el pueblo de Cuba, porque tuvieron una oportunidad en la cumbre que hubo de la dictadura de poder haber salido delante de los medios y protestar. Me pareció un acto de cobardía contra los opositores, contra los periodistas independientes en Cuba, contra todas estas personas, contra mi madre que está en Cuba como opositora, contra todas las personas que son bastantes y que están haciendo un trabajo encomiable y que ustedes tuvieran esa oportunidad de protestar. Y el espíritu del 11 de julio, yo creo que ese día podía haber revitalizado. Yo no he dicho que sea una protesta como la que ocurrió el 11 de julio, no estoy llamando una protesta violenta, pero podían haber hecho algo y toda La Habana quedó controlada, quedó callada, todos los presidentes, ministros se fueron a los restaurantes en La Habana Vieja a comer lo que no tienen los cubanos y sin embargo ustedes se quedaron callados como corderos y sin embargo le están mandando a vuestros hijos aquí a morir como carne de cañón por $2.000 y sin embargo ustedes aguantan todo eso. Quiero que sepan que eso me sintió y me siento profundamente decepcionado. Yo no hablo en nombre de los cubanos. Sería incapaz de hablar en nombre de los cubanos. Yo lucho por mí, porque quiero poder entrar al aeropuerto de Cuba y no sentir miedo de no poder salir. Poder hacer mi periodismo en Cuba e irme a Santiago de Cuba, y si quiero presentarme en política en Cuba, y si tengo la posibilidad de hacerlo y que me voten, o qué tal que sea un país democrático. Por eso yo lucho. Yo no lucho por un cubano en común o cualquiera, ese no es mi trabajo. Y nunca he sentido que le debo nada al gobierno cubano, ni al pueblo cubano. Mi lucha es mía, pero también creo que la lucha tiene que ser mancomunada entre los dos lados, porque si tú estás en España, si yo estoy aquí en Ucrania y tal, también el pueblo de Cuba tiene parte de su responsabilidad. Sabemos que hay hambre, sabemos que hay necesidad, pero aquí hay bombas. Y aquí la gente está pasando hambre también, está pasando necesidad. Y sin embargo, está aquí resistiendo. Y las mujeres de los soldados no se van a Polonia, no se van a todos esos países que pueden, se quedan aquí con sus hijos, que pueden morir también, como pasó en la Catedral de Odessa hace un mes. Quería decir eso. Quería dejarlo bien claro mi postura al respecto de la cumbre. Muchísimas gracias, Sacha Borrego, por estar con nosotros. Yo creo que hemos hablado de muchísimas cosas, de la situación de la guerra, de este tema de los cubanos que tanto preocupa ahora y, por supuesto, de tu posición personal. Gracias por dar luz sobre esta información. Y yo creo que nos vamos a mantener en contacto de aquí en adelante para seguir reportando desde donde quiera que estés en Ucrania. Sabemos que ya en octubre regresas a Reino Unido, donde resides, pero volverás a Ucrania. Seguro, en cuanto vuelva a trabajar y haga un poco de dinero, Odessa es una ciudad encantadora, hace un calor maravilloso, las playas son encantadoras, la comida es maravillosa. Ya yo le dije ya al ministro de Turismo de Odessa, oye, quiero que me haga un poco la bandera de Cuba, porque todos los días estoy poniendo la bandera de Cuba en todos los canales de comunicación y no estoy recibiendo royalty por eso. Y muchos allá en mi vida me dicen, ¿cuánto le pagan a Sasha? Le digo, ay, Dios mío. Y comiendo, los otros días me hizo mucha gracia que me dice, mira, la concava con no sé qué, tal, qué sé yo, y con un pastelito que costó 40 centavos. Digo, joder, si el Departamento de Estado me paga solamente para que yo me pueda comprar un pastel de 40 centavos en vez de pagarme caviar de beluga, realmente está muy mal pagado el mercenarismo, ¿eh? Hay que tener esas cosas. En fin, bueno, un placer haber hablado con ustedes, con el pueblo, a través de ustedes. Gracias por vuestra labor. Gracias por dar voz a los ucranianos también. Tener a ucranianos, yo creo que más que tener a una cubana como yo, tener a ucranianos también que den su perspectiva y den su punto de vista, será positivo, logrenlo, consigan también que los ucranianos lleguen y conecten con la ciudadanía cubana, tanto del exilio como dentro de Cuba, y nada, un placer y por supuesto, nos vamos a mantener Nos mantenemos en contacto. contacto, Sacha. Muchas Cuídense. gracias por tu labor. A usted, cuídense.